Señores, es tiempo del resumen de informaciones en la provincia de Valverde. Está con nosotros Juan José Rodríguez de Noticias NU10. Juan José, buenas tardes. Adelante. Gracias, Josefina Capellán. ¿Cómo estás? Estas son las informaciones en la provincia de Valverde. Un nacional haitiano fue macheteado por dos compatriotas suyos en el municipio de Monción, resultando con varias laceraciones en diferentes partes de su cuerpo. El extranjero, quien fue llevado al hospital Ingeniero Luis L. Bogar de la ciudad de Mao, dijo que el incidente tuvo su efecto en momentos en que se encontraba cruzando la carretera en la periferia de una finca cuando los agresores le fueron arriba propinándole un machetazo en una mano, una pedrada en la cabeza, entre otras estocadas. Y entonces pues, cuando estaba cruzando, él viene con una pedra, lo que estaba teniendo ahí, que estaba una piedra ahí. Y otro viene con una culina y mucho más. Un hombre denunció que en momentos en que se dirigía a su casa, en su motor, un desconocido se le estrelló en la parte trasera, produciéndose un deslizamiento de ambas motocicletas, donde resultó con un brazo roto. El culpable de provocar el accidente emprendió la huida. No, yo venía a acotarme y motorista se me trayó atrás del motor mío. ¿Se trayó? Sí, se trayó. ¿Y qué hizo el motorista? Se desgarritó, se paró y me dejó tirado y se desgarritó. La licenciada Carmelina, defensa de uno de los imputados del caso del español, dijo haber sometido un habeas corpus ante el juez competente para que la licenciada Sonia Espejo, fiscal del Distrito Judicial de Valverde, explique por qué no le ha dado la libertad a su defendido. El día 5 de noviembre, el jueves pasado, tuvo una sentencia absolutoria en virtud de insuficiencia probatoria y por falta de indicios. En una rueda de prensa improvisada por tres de los precandidatos a senador por el PRM en Valverde, entre los que se encontraban Xenón Felipe, Yayo Matías y Tony Genao, para desmentir la posición adoptada por Edi Nolasco, quien al parecer se ha autoproclamado como el candidato oficial del Partido Revolucionario Moderno. Pues nosotros tenemos una presidenta, doña Milagro Tibos, que cuando ella le abre el país, entonces nosotros tenemos que darle a que se hiciera lo que ella diga. Finalmente, el municipio de Mao fue declarado día de duelo por la muerte de don Vitalino Ferreira. Vitalino Ferreira fue un exitoso empresario de la provincia de Valverde, presidente de la sala capitular del Ayuntamiento de Mao y miembro del Club Rotario Mao Incorporado. A quien agradecemos que haya declarado este día como día de duelo municipal. Del benemérito cuerpo de bomberos de esta ciudad, del movimiento rotario de nuestro pueblo, de la Asociación Noroestana de Ahorro y Préstamo y otras prestantes instituciones del pueblo que nos vio nacer. Este ha sido un reporte especial de Noticias NU10 en la provincia de Valverde. Para Red de Noticias NCDN, soy Juan José Rodríguez. Buenas tardes.